Mónica Rodríguez, la gerente comercial de BMW Motorrad Paraguay del Grupo Garden, nos recibe en una tarde realmente espectacular aquí en el Sunset Street, este cierre de actividades de BMW Motorrad Paraguay, en un marco realmente espectacular, Mónica, y como dijimos, manteniendo la distancia, bueno, por eso es el uso, o sea, estamos faltando al uso del tapabocas, pero solamente a los efectos de que salga mejor el sonido. Mónica, qué gusto, felicitaciones por este evento realmente espectacular. Y sobre todo, queremos saber cómo estuvo BMW Motorrad Paraguay este año 2020. Re complicado para algunos. Raúl, ¿cómo estás? Bueno, gracias por una vez más acompañarnos. Gracias al equipo de Clase A, que siempre están. Y este año, a pesar de la pandemia, de la distancia, también siempre estuvieron. Así que, de verdad, gracias, gracias, gracias. Como os decía, un año que se venía bien planificando un montón de actividades, un montón de cosas, hasta que llegó este tema del COVID-19 y nos hizo cambiar los planes a todos, un poco generando expectativa de un plan A, un plan B, un plan C, porque de verdad no sabíamos a qué nos enfrentábamos, cuánto tiempo iba a durar todo este tema de stay home, stay safe, como dice la marca, ¿verdad? Y bueno, realmente nos sorprendió porque la gente decidió andar sobre dos ruedas. La gente, por lo menos nosotros, no podíamos creer que estábamos en junio, julio duplicando nuestro promedio mensual, y realmente fue una sorpresa muy, muy positiva. Quebramos dos veces stock en el año, quebramos stock en agosto, volvimos a quebrar ahora, y como decimos nosotros, un problema positivo, porque realmente superó todo lo que habíamos planificado, todo lo que habíamos esperado. Y bueno, y ahora el 2021, que nos van a exigir el doble, eso es lo que yo digo, Dios mío. Pero feliz, feliz por los resultados, feliz porque los clientes nos acompañaron, feliz porque mi equipo está sano, estoy más que nada, hoy estoy festejando eso, que estamos todos sanos, nuestras familias, nuestros clientes, nuestros amigos. Y yo creo que eso realmente hay que festejar la vida, hay que festejar la salud. Entonces, contentos de estar aquí cerrando este año totalmente atípico. Y bueno, así como te dije, Raúl, yo, después de los números que tuvimos en este 2020, evidentemente van a esperar mucho más de nosotros, que estamos planificando eso, que dar siempre resultados, un crecimiento que es lo que estamos haciendo desde, por lo menos desde que estoy en la marca, que es desde 2014, que venimos creciendo año a año, y increíblemente seguimos creciendo a dos cifras, así que yo me siento súper contenta con los resultados. Y como vos decís, esto es un trabajo del día a día, un trabajo en equipo. Cada uno de nosotros tiene un rol fundamental, desde la parte administrativa, desde postventa, que realmente es que gracias a eso los clientes están contentos, desde marketing, que hace justamente posible estos eventos. Así que de verdad, un equipo humano espectacular, que se pone la camiseta, moja la camiseta, y así como estábamos mojando hoy, que hace mucho calor, y feliz porque realmente no me imagino sin un miembro de mi equipo, así que feliz que estén todos y estén sanos, sobre todo eso. Mónica, bueno, te liberamos para que puedas atender a tus clientes, realmente esta gente formidable que no solamente te acompaña, sino que crece todo el tiempo. Hoy le decía justamente a Lucas, clientes nuevos, sí, hay una camada de los antiguos, para no decir viejos, ¿verdad? Pero también la gente joven se está incorporando y realmente hay una comunidad muy, muy fraterna. A mí me gusta recalcar eso. Y bueno, desearle desde Clase A, por supuesto, todo el éxito que ustedes se merecen y que trabajan para eso. Hay que acotar eso. Desearte un feliz término de 2020 y un exitosísimo 2021. La regional ya se dio cuenta que Paraguay puede.
que BMW Motorrad Paraguay del Grupo Garden puede, así que... Mira, si hoy estás sudando aquí en un evento relajado, te quiero ver a principio del año que viene. Bueno, Mónica, realmente un gusto, gracias por recibirnos, gracias por compartir este evento tan lindo. Y si hay algo que quieras transmitir, sobre todo a la comunidad de riders. Bueno, gracias Raúl de nuevo. Y sí, el 2021 se va a venir, se viene con todo. Pero bueno, dejamos, como en el 2020 al final nos llegó la R18, que es la moto esperada. Les cuento que en enero arrancamos con todo. En enero llegan las R18, que están todas vendidas. Por eso quiero que llegue ya. Pero bueno, hay cosas que no podemos planificar o controlar. Sí, mi mensaje para todos es justamente que nos sigamos cuidando, que sigamos valorando eso que por ahí es. Antes no valorábamos tanto, que es disfrutar en familia, disfrutar con los amigos sanos. Vuelvo a recalcar, por más que parezca repetitiva, pero estoy segura que a muchísima gente le tocó perder algún ser querido, algún familiar, alguna persona cercana. Y realmente es algo tan doloroso que, bueno, volver a decir que el 2021 nos sigamos cuidando, porque esto no se acabó todavía. Entonces, y que sigan disfrutando el andar en dos ruedas. Esto no se acaba, señores. Vamos a seguir por mucho tiempo y vendiendo muchísimas unidades. Queremos que realmente la gente disfrute de andar en sus motos, de, como dice la marca, de make life a ride, hacer de la vida un paseo y divertido. Excelente, bueno, así con Mónica Rodríguez en este Sunset Trip de BMW Motorrad Paraguay.